Señor, Dios les bendiga. Es un privilegio de estar entrando a su hogar. Su ministerio, Jesucristo es el Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él le ama y él quiere que usted sea salvo si usted no le conoce ahora. Yo le pido hoy que ponga toda su atención, que busque una Biblia o si no la tiene, busque un papel y escriba las escrituras porque el Espíritu Santo va a ser el que le va a hablar ahora para fortalecerle. Si usted está enfermo, la palabra de Dios es sanidad para su cuerpo. Si usted está triste, la palabra de Dios es su fortaleza. Gloria al Señor. El gozo de la salvación de Dios es su palabra. Ahora oremos al Señor para que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo quien le hable a usted y usted sea edificado en su espíritu. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te alabo, Señor, yo te glorifico. Yo te doy gracias, Padre, por el privilegio que tú me das, Señor, de poder estar entrando a miles de hogares, Señor, donde ellos reciben tu palabra y la guardan en sus corazones para siempre. Gracias por las sanidades que tú haces espirituales. En sus cuerpos, Señor, ahora, Padre, por suplir toda necesidad, Dios mío, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te doy gracias, oh Dios, Espíritu Santo, porque ahora tú tomas mi boca para poder hablar a millones, de millares, de decenas de millares de almas, Señor, que te conocerán y te recibirán a ti, reconocerán que son pecadores y que solamente Jesús es el camino que los llevará a la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El tema que vamos a estar compartiendo con usted. Se llama nuestra cita predestinada. Gloria al Señor. ¿Sabía usted que el tiempo va apresurado a la venida del Señor? Todo está encerrado en el tiempo. El tiempo, todo lo que hacemos en la tierra será puesto a juicio sea bueno o sea malo, todo lo que hagamos aquí vamos a estar compadeciendo en el tribunal de Cristo. Por eso ahora yo le invito a que leamos en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Nos dice su palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también ausentes o presentes ser agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria al Señor. Escuche bien, dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabía usted que usted tiene un alma que no muere, tiene un espíritu que no muere, el que muere es el cuerpo. Por eso dice aquí, ve, dice que para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, gloria al Señor. Si a usted le han dicho que usted cuando lo, lo van a enterrar, cuando ya lo ponen en la tumba, ahí se le acabó todo, ahora yo le traigo esta escritura. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice que usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Si allí se terminara la vida cuando usted lo pone en la tumba, entonces este versículo no estaría en lo cierto, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Su palabra nos enseña... Seca se la hierba, marchita se la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra dice que usted va a dar cuenta mientras está en el cuerpo, mientras usted está en esta tierra, sea bueno o sea malo, usted va a dar cuentas a Dios. O sea, que a usted sí si le han dicho. Que al llegar a la tumba, ahí se acabó, ahí es el infierno, ahí, es, ahí ya se acabó su vida y ya no existirá jamás. No, le espera otra vida, la que en la cual usted se va a presentar ante la presencia de Dios. Usted va a dar cuenta de todo lo que usted ha hecho en esta tierra, de todo lo que usted ha hecho en la vida, en su vida. Usted va a dar cuenta a Dios. Por eso dice, eh, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que su palabra es poderosa, su palabra es viva y nos advierte con el propósito que Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que le conozcan a Él como el único Dios verdadero, como el único camino que nos lleva a la vida eterna. Él quiere que usted conozca a Jesús ahora. Jesús nos enseña que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Si usted rechaza a Jesús, si usted no cree en su palabra, eso usted va a dar cuenta a Dios en aquel día, en el día del juicio, que cuando usted se presente en la presencia de Dios. Su palabra dice que vamos a dar cuenta de lo bueno y lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Porque el alma es la que va a dar cuenta a Dios. El cuerpo se va a hacer polvo. Pero nuestra alma es la que va a dar cuenta a Dios y nos enseña su palabra a todo cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús que trabaje con diligencia mientras está en esta tierra. Él nos enseña que nosotros llevemos la palabra de Dios a los perdidos, que vayamos a los hospitales a orar por los enfermos. Que vayamos a las cárceles a hablarles a los que están prisionados para que sean libres en su espíritu con Jesús, recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. No importa cuál sea grande el pecado, para Dios no hay grande ni pequeño. Con solo usted rechazar a Jesús como su Señor y su Salvador, con solo que usted no le dé... La entrada a Jesús en su corazón es pecado. Gloria al Señor, porque usted muy bien ha oído que Él murió en la cruz del Calvario para salvarlo, para rescatarlo, para evitar que usted vaya al infierno, para evitar que usted vaya a condenación eterna. Por eso Él se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo para darnos salvación, para darnos vida eterna. Gloria al Señor. Por eso Él quiere que todo cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús tenga propósitos en esta vida, tenga ese deseo de servir a Dios. Gloria al Señor. Yo le invito ahora a que leamos Efesios 2.8. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora yo le, yo le invito a que lea en San Mateo capítulo 25 y versículo 15, comencemos desde el 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, y cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Cada uno de nosotros tenemos fe y esa fe la vamos desarrollando de acuerdo, vamos conociendo la palabra de Dios, pero todo aquel que no recibe a Jesús como su señor, él tiene fe. Esa fe fue impartida a todo humano para que busque de Dios, para que adore al Señor. De una forma o de otra forma, equivocado que usted busque a Dios es su misma medida de fe que le fue entregada. Por eso dice conforme a su capacidad y luego se fue lejos Jesús y Dice aquí en el 19, después de, de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Gloria a Dios. El 20 dice, llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria al Señor. Y en el versículo 25 nos dice: Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento al que le fue entregado uno. Gloria al Señor. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y, y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. El 26 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. Y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, dijo Jesús, pues el talento quítale pues el talento y dalo al que tiene diez talento, porque el que tiene, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto es lo que Dios va a venir a pedir cuentas a, a los cristianos. ¿Qué es lo que usted está haciendo en la obra del Señor? ¿Está trabajando usted con Jesús? ¿Usted recibió a Jesús como su Señor? No debe de estar sentado en la iglesia. No debe de decir, oh, yo ya recibí a Jesús, yo ya soy salvo, yo soy nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya hice todo, ya estoy yo preparado. Si el Señor viene ahora, yo me voy. Pero aquí dice que Jesús entregó talentos a todos. A uno le dio cinco, a otro le dio cuatro, tres, dos, uno. Gloria al Señor. ¿Cuántos talentos está hablándole al pueblo de Dios? ¿Cuántos talentos usted ha recibido y cuánto es lo que usted ha puesto a trabajar? Gloria al Señor. Él quiere que nosotros seamos evangelistas, que hagamos discípulos, que vayamos y anunciemos el evangelio del Señor Jesús que anunciemos que solamente en Jesús hay vida eterna. Él quiere que nosotros oremos por los enfermos, que vayamos a las cárceles, que estemos activando el reino de Dios, que porque va a venir el día cuando nosotros vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en la tierra, para que nosotros no seamos avergonzados. Gloria al Señor, como le pasó al que recibió un talento dice eh, le dijo sabía sabía dice tuve miedo dice ve y fui escondí tu talento según él era muy muy sabio muy astuto dijo porque yo sé dice que tú tú ciega donde no has sembrado dice recoges y con, con, te conozco Señor, no, Él quiere que nosotros lo que Él nos ha dado, los dones que Él nos ha dado, nosotros los pongamos a trabajar. Gloria al Señor, usted ha recibido el don de sanidad, póngalo a trabajar. Gane miles de almas, muchas a veces no reciben a Jesús. Este, invitándole que venga, que vengan al reino de Dios. A veces hay personas que a través de la enfermedad, que el diablo las tiene postradas en la cama, pero si nosotros, la iglesia de Dios, llegamos y oramos por ellos y reciben a Jesús como su Señor a través de, de ese ministerio, de ese don que Dios le dio de sanidad. Gloria al Señor. Él quiere que usted Ponga a trabajar lo que usted recibió del Señor cuando usted le entregó su corazón a Jesús. Gloria al Señor. Dice que al que le fue dado cinco, se le dieron cinco más. Porque el que le quitó el un del talento que se le quitó, se le dio al que tenía más. Gloria al Señor. Y al que no lo puso a trabajar, dice, quítale pues el talento. Dice. Y dalo al que tiene diez talentos, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Gloria al Señor, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. ¿eh? Nosotros tenemos que analizar cómo nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, cómo usted trabaja con Jesús en esta tierra. Recuerde que su palabra nos dice que todo lo que hacemos en la obra del Señor no es en vano. Todo tiene recompensa. Dios nos va a coronar en aquel día porque hemos sido siervos prudentes que fuimos obedientes a la voz del Espíritu Santo que fuimos, eh, que fuimos que fuimos obedientes a buscar a Dios en oración tal vez usted ha recibido el talento esa, ese don de orar, de clamar de gemir por el pueblo de Dios de orar por los siervos de Dios, sigue siéndolo aumente más ese tiempo de oración aumente más esa en intercesión por los siervos que están frente de la brecha para que el evangelio corra veloz en esta tierra y sean arrebatadas las almas de la garra del diablo, y miles de almas puedan de entrar al reino de los cielos. Usted sabía que el tiempo se acerca, el tiempo de la redención de la iglesia se acerca, el tiempo es tan peligroso donde la iglesia debe de moverse, donde la iglesia debe de proclamar el Evangelio, de orar por los enfermos. De orar por los perdidos, gloria a Dios, de orar por los gobernantes, de gemir, gloria a Dios, que las familias sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que nosotros estemos todo el tiempo ocupados, gloria al Señor, reconociendo que nuestra salvación fue gratuita, fue, fue el sacrificio de Jesús. No fue por nuestras obras. No podemos gloriarnos porque somos buena gente. Fue gratuita nuestra salvación. Gloria al Señor. Y en, en San Mateo, en el mismo libro, de San Mateo, capítulo 10, versículo 20, nos dice su palabra. Gloria al Señor. Dice aquí su palabra en capítulo 9, versículo 20. 20. Vea lo que la palabra de Dios dice. El, el San Mateo, capítulo 9, gloria al Señor. Dice, capítulo 9, versículo 20. Dice, gloria a Dios. No, San Mateo, San Mateo 10, San Mateo 10, 20. Gloria a Dios. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gloria al Señor. Dice, porque no sois, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros eso por eso dios demanda que nosotros anunciemos el evangelio no que nosotros digamos no que no, nuestras palabras sino el espíritu de dios que mora en nosotros él hablará a través de nosotros él convencerá al mundo de pecado el espíritu de dios el espíritu santo que mora en usted él es el que convence a las almas del pecado y la y vienen al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Para siempre es su misericordia. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos le conozcan a Él en espíritu y en verdad. Y nos dice aquí su palabra, no os regocijéis. Dice. De que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos, dice que vuestros nombres es, están escritos en los cielos. Gloria al Señor. Ya que nosotros nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, es de regocijarnos y desear en nuestro corazón que miles de almas, las que están perdidas sin Dios y sin esperanza, Vengan al redil eterno, dentren de al redil del Señor. Gloria a Dios. Y en, San, y en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, gloria al Señor. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una que muera una sola vez y después de esto el juicio. Gloria al Señor. Vea lo que la palabra de Dios dice y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay juicio para toda la humanidad para que dé cuentas a Dios de lo que Él ha hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Gloria al Señor. Yo quiero decirte, querida amiga, que me ves por primera vez, que si tú nunca le has dado tu corazón a Jesús, esta es la oportunidad que tú tienes de decirle a Jesús que venga a tu corazón. Gloria al Señor. Di conmigo esta oración. Gloria al Señor. Dile. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo como mi Señor y mi Salvador a Jesús. Creo con todo mi corazón que Él es el Hijo de Dios. Señor Jesús, ven a mi corazón, limpiame con tu sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te hago hoy mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por la llenura de tu Santo Espíritu que tú me das en este momento. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Lee la palabra de Dios para que tú crezcas espiritualmente. Gloria al Señor. Si tú estás enfermo, la palabra de Dios nos dice que Él llevó en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia y que por su llaga tú has sido sanado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres el sanador de estos cuerpos, tú eres la medicina eterna en esos cuerpos, y yo te hablo a ti espíritu de enfermedad, espíritu de dolencia, espíritu de tumor, de cáncer. De diabetes, yo te hablo en el nombre de Jesús y te ordeno que salgas fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús y lo declaro sano, libre para tu gloria eterna. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Dios quiere bendecirte. El deseo de Dios es suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y será así hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga. Amén. Pero el resto furioso rechazó a este mensajero del su amor. Y haz tú, a la mujer.